Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento de la princesa y el sapo y les voy a mostrar mi avance. Algunos ya les estuve contando en estos últimos en vivo que estuvimos haciendo en el canal. Pero ahora sí, vamos a seguir a continuación del episodio anterior de la princesa y el sapo. Lo que estábamos haciendo era enfrentando a los espíritus de las sombras y para eso nos decía, los espíritus de las sombras han invadido el reino. Ciertos personajes pueden derrotarlos. Consigue fichas y elige a un héroe para derrotarlos. Necesita fichas de farol y vela de loto para que los personajes puedan derrotar a los espíritus de las sombras. Puedes conseguir estas fichas completando actividades. Completa la misión para debilitar al Dr. Facilier. Derrota a los espíritus de las sombras para completar misiones y avanzar en la historia. Y nos decía, ilumínalos, misión de evento, destierra a los espíritus de las sombras y debíamos enfrentar a 5. Por acá los podíamos ver en nuestro parque y al tocarlos nos muestra los requisitos que precisamos y para enfrentar a cada uno de ellos precisamos 2 fichas del farol que lo podemos conseguir en estas misiones. Charlotte en 2 horas, otra misión de Charlotte en 4 horas, Eudora en 4 horas, Jessie en 4 horas, Mamá Odie en 4 horas, Luis en 6 horas, Tiana en 6 horas, la atracción Casa del Árbol de Mamá Odie en 8 horas y también en los cofres radiantes. Además precisamos una vela de loto para enfrentar a cada uno de ellos y las misiones son de Goofy en 4 horas, Ham en 4 horas, Naveen en 4 horas, el soldadito de Toy Story en 4 horas, la atracción Emporio Vudú del Dr. Facilier en 6 horas, también la atracción Vivo en el Pantano en 8 horas, Mickey en una misión de 4 horas, pero debemos ponerle el disfraz de Mickey Pirata, y también en los cofres radiantes. Entonces, después de conseguir 2 fichas del farol y una ficha de la vela de loto, estos personajes que aparecen acá pueden enfrentar a las sombras. Tenemos a Charlotte, la enfrenta en 36 segundos, Naveen en 2 minutos y Mamá Odie en 2 minutos. Mientras tanto, aproveché a subir a Tiana a nivel 3 y así es como llega de nuevo a nuestro parque. Miren qué belleza. Con ese vestido, bueno, es toda una princesa ella. Y nos dice, sabía que algo bueno me iba a pasar. Entramos de nuevo a los personajes y ahora los requisitos que precisamos para subirla a nivel 4 son 20 fichas de Gumbo, 5 buñuelos, 5 sombreros de orejas de Tiana, 700 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Terminamos de enfrentarnos a las 5 sombras y nos dicen, seguro que Naveen se puede encargar de esa cosa cielo. No me gusta su aspecto. Claro, mamá, ya ha pasado por esto antes. Además, cuenta con el apoyo de Mamá Odie. No le pasará nada. ¿Has visto dónde se ha escondido el hombre de las sombras cuando pensaba que nadie lo veía? En el cementerio Lafayette. No me cabe la menor duda. Estaba tan histérico que no se ha dado cuenta de que lo estaba observando. Pues claro, todo tiene sentido. Vamos, mamá, es hora de darle su merecido al hombre de las sombras. Y aparece esta animación del Dr. Facilier en la zona del evento. Miren qué genial, con todos los espíritus por allí dando vueltas. Y aparece una nueva misión donde está Facilier y nos dice, amigos, muchas gracias por darme una segunda oportunidad. Vengo a contaros que está a punto de dar sus frutos. Todos sabemos que la realeza gobierna esta ciudad, así que solo necesito otro talismán para la princesa que tengo encarcelada. ¿Y encontrarás otra cabeza de turco que ocupe mi lugar? Es un buen plan, pero creo que necesitas darle otra vuelta. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué haces fuera de...? No importa. Amigos, ocupaos de ella. ¡Ahora! Cita con el doctor. Misión de evento. Enfréntate al doctor Facilier. Y acá vemos todos los personajes del evento que íbamos enviando a enfrentar al Dr. Facilier en una misión de 2 horas y esto teníamos que hacerlo 12 veces. Ahí están en la zona del evento, está el Dr. Facilier, Naveen con su guitarra, Luis ayudando también con la trompeta
Y allí atrás está la animación de Tiana. Acá podemos ver a los demás personajes cuando lo estaban enfrentando. Está mamá Odie, también Charlotte y Eudora, como pueden, más o menos intentan ayudar. Terminamos de enfrentarlo las 12 veces y el doctor Facilier nos dice: amigos, no quiero cabrearme, pero ¿por qué tardáis tanto? Dadme el talismán y yo me encargaré. Ese es tu problema, hombre de las sombras. Mamá Odie dijo que tu único poder es el que estas cosas estén dispuestas a darte. Así que lo único que teníamos que hacer era convencerles de que ayudarte no era buena idea. Y por lo visto, somos buenos negociadores. Intentáis volverlos en mi contra, ¿eh? Nadie consigue superar al Dr. Facilier en su propio terreno. Aquí tenéis. Más sombras. Nos está poniendo las cosas muy difíciles. Y una nueva misión aparece, mamá Odie, y dice: ¡ja! El hombre de las sombras piensa que es muy bueno porque puede lavar el cerebro a un par de espíritus malos, pero está muy equivocado. Un hechicero tan barato como él no presta mucha atención al tipo de vudú que hace. Solo quiere hacerse más fuerte. No conseguirá nada si tiene esa actitud con la magia. Solo unas cuantas sombras de poca monta que se largan cuando las iluminamos. ¡Vamos a mandarlas a casa! ¡Lárgate, sombra! Misión de evento. Destierra a los espíritus de la sombra. Y otra vez debíamos enfrentar a 5 espíritus. Y mientras tanto, en esos días también habilitaron el disfraz de ropa cómoda de Tiana. Y por acá podemos ver los requisitos que precisamos para conseguirlo. Nos pide 10 sombreros de orejas de Tiana, que es el mismo que precisamos para subirla de nivel y se consiguen de la misma forma. Tenemos todas estas misiones y personajes que ayudan, también algunas atracciones. En segundo lugar, nos pide 15 fichas de la tela con glitch. Esta ficha ya la conocíamos, es la misma que nos pedían para el traje de ropa cómoda de las demás princesas. Y a mí ya me pareció que tengo 9 de 15, porque tenía 9 acumuladas de la última vez que tratamos de conseguir el traje de ropa cómoda de Mulan, pero no llegué a canjearlo. Ahora los personajes que dan esta ficha son Nadine en 4 horas, Tiana en 6 horas, Eudora en 8 horas, la atracción El Vestidor de Princesas en 8 horas. Además precisamos 9 fichas de la tela cómoda de Tiana, y la única forma de conseguirla es teniendo el personaje el Dr. Facilier. En una misión de 60 minutos nos daría esta ficha. Además precisamos 14.000 monedas del evento y en 4 horas logramos conseguir este disfraz de ropa cómoda de Tiana. Mientras tanto envié a Charlotte a cumplir una de las misiones secundarias que teníamos pendiente. En realidad la envié sin querer, quise conseguir una ficha para las sombras y le erré en la misión, pero decía una propuesta modesta. Envía a Charlotte a informarse sobre príncipes solteros. La misión demoraba 2 horas y al completarla nos dice: madre mía, bueno, una cosa es cierta, es la última vez que me fío de las revistas del cotilleo. No te digo que estaba leyendo el deslumbrante perfil del 13º hijo de un noble y me estaba planteando ligármelo cuando... adivina quién me lleva a un lado. Su exprometida dice que no es más que un zángano inútil con aires de noble, con que he decidido comprar una bebida para arrojársela a la cara en cuanto lo vea. Lo de buscar un príncipe apuesto no está mal, pero nada justifica engañar a una mujer inocente. Debería habérmelo esperado. Terminamos de enfrentarnos por segunda vez a los 5 espíritus de las sombras y nos dicen: ¡wow! Tiene muchas agallas, señora mamarrana. Te deshaces de las sombras casi tan rápido como yo. ¿Cómo me has dicho que se llamaba eso? Oh, esto es una linterna de alta potencia. La compré hace tiempo, por si había más huracanes. Me costó lo suyo, pero tal y como están yendo las cosas hoy, la voy a amortizar. Ja, ja, ja. Ya veo de dónde ha sacado tu hija el sentido común. Sabía que me caías bien por algo. Me voy a quedar con esta calabaza de aquí. Si no se ha roto en 198 años, no necesitaré arreglarla. Y una nueva misión nos dice Tiana: es nuestra última oportunidad. Mamá Odie y madre se han encargado de las sombras. Aunque nunca pensé que diría algo así. ¡Ja!
Dice la mujer que intenta convencer a una horda de espíritus de que traicione a su hechicero. Jeje, ahí me has pillado. Llevamos vidas muy interesantes, ¿verdad? El hombre de las sombras ha traicionado a todos sus conocidos, incluso a ellas. Si no le demostramos su merecido, ¿quién lo hará? Cita cancelada. Misión de evento. Cambia las tornas contra el Dr. Facilier. Y otra vez tenemos a todos los personajes del evento disponibles para enfrentar al Dr. Facilier. Es igual a como hicimos antes, debemos enfrentarlo 12 veces y podemos enviar a cualquier personaje de ellos y cada uno demora 2 horas. Completamos otra vez este enfrentamiento y nos dice: amigos, no la escuchéis, seguid a mi lado y conquistaremos la ciudad, os lo garantizo. ¿Estás seguro? Conozco muy bien esta ciudad, hombre de las sombras, y sus habitantes son demasiado buenos. Tus amigos no tienen nada que hacer. No conseguirán nada aquí. Será mejor que se larguen de aquí, nos dejen en paz y renuncien a obedecerte. ¿Qué? No, no. Amigos, juro que lo conseguiremos. Solo necesito un poco más de tiempo. ¡No! Ha desaparecido. Y las sombras también. Por fin. Y aparece otra misión. Y es Merlín que nos dice: un gran espectáculo. Ahora podemos celebrarlo como teníamos planeado. Voy a conquistar la pista de baile. No obstante, cada rayo de luz proyecta su propia sombra. Da la bienvenida a un hombre de las sombras. Misión de evento. Da la bienvenida al Dr. Facilier. En ese momento todavía debíamos esperar unos días para que lo habiliten en el juego y mientras tanto aproveché a subir a los demás personajes de nivel. Subimos a Tiana a nivel 4 y nos dice: mi padre nunca olvidó lo que era realmente importante y yo tampoco lo haré. Y por haberla subido de nivel nos sale una nueva misión que dice: llevo muchos años preparando gumbo, criollos, cajunes, a las finas hierbas. Pero a veces recuerdo uno que preparé una noche en el pantano. Nunca me ha salido otro igual. He intentado repetirlo muchas veces para el restaurante, pero necesito los ingredientes adecuados. Si los encuentro, será todo un éxito. Aunque encontrarlos será todo un reto, naturalmente. El origen está en casa. Misión secundaria: envía a Tiana a buscar comida en el pantano. Esa misión demora 16 horas. Y ahora los requisitos que precisamos para subir a Tiana a nivel 5 son 40 fichas de gumbo, 10 fichas de los buñuelos, 8 sombreros de orejas de Tiana, 900 monedas del evento y en 60 minutos sube a nivel 5. También subimos a Charlotte a nivel 3 y estos son ahora los requisitos que nos pide para subirla a nivel 4. Precisamos 20 fichas de gumbo, 5 estuches de maquillaje, 5 sombreros de orejas de Charlotte, 150 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Y por haberla subido a este nivel 3, nos salió una misión y dice: ¿sabes? Además de visitar a Tiana en el trabajo y asistir a los desfiles cada año, nunca he pasado mucho tiempo en el barrio. Hasta ahora. Todo ese embrollo en el que Tiana se ha metido me hace pensar que hay muchas cosas de Nueva Orleans que me estoy perdiendo. No todos son sombreros de campana y cotillones, ¿sabes? A veces una debe pasear por las calles del centro para descubrirlo. Siempre y cuando no mires el mapa del tranvía al revés. Lo aprendí a las bravas. Lo nuevo y lo viejo. Misión secundaria. Envía a Charlotte a explorar cerca del Emporio. Esa misión demora 6 horas. Y ahora sí, ya está habilitado el Dr. Facilier. Podemos empezar a juntar todas sus fichas. Y estos son los requisitos que nos pide para conseguirlo. Precisamos 60 fichas de gumbo. Además, 7 fichas del colgante del Dr. Facilier. Que las consiguen estos personajes. Eudora en una misión de 2 horas. El príncipe Naveen en 4 horas, la atracción El Palacio de Tiana en 4 horas, también la carroza de Tiana y el sapo, si ponemos a hacer el desfile, nos daría esta ficha, y además en los cofres radiantes. También precisamos 7 sombreros de orejas del Dr. Facilier,
lo consigue Charlotte en una misión de 2 horas o en otra misión con Charlotte también en 4 horas. Después tenemos una misión de Louis junto con mamá Odie en 4 horas, Tiana en 4 horas, hay otra misión de mamá Odie sola en 8 horas y en los cofres radiantes. Además precisamos 12.000 monedas del evento y en 2 horas llega el Dr. Facilier, el villano del evento, en nuestro parque. Conseguimos las primeras fichas y nos apareció una misión que el príncipe Naveen nos dice: por Maldonia, el hombre de las sombras y los espíritus malignos han desaparecido. Ni siquiera tuviste que vender tu alma. No hace falta que te lo diga, pero esto se te da muy bien. Jaja, gracias Naveen. Estar cerca de esas cosas me daba hasta escalofríos. Pero no hay nada en este o cualquier otro mundo que pueda distanciarme de la gente que quiero. Nada. Hablando del tema, después de lo que hemos pasado, nos merecemos un baile de máscaras inolvidable. ¿No crees? Ojos en la pista, misión de evento. Envía a Tiana y a Naveen a concretar ideas sobre la fiesta. Esta misión con los dos personajes demora 4 horas. También me pareció esta imagen que dice conjunto del Dr. Facilier. Es un paquete que se compra con dinero real y nos dan al personaje del Dr. Facilier más el puesto de chisteras del Dr. Facilier. Entonces, bueno, esta es otra forma de tratar de conseguirlo si no nos da el tiempo. Yo por ahora voy a seguir juntando sus fichas, enviando a los personajes a cumplir las misiones. Y la ficha es épica, es esa categoría que es un poco difícil de que te la den, hay menos probabilidad, pero bueno, todavía tenemos varios días para poder conseguirlo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Así es como vamos ahora con el evento, ese es todo mi avance. Espero llegar a conseguir el Dr. Facilier. Todavía tenemos varios días, como les decía. Y ustedes me dejan en los comentarios también cómo van, hasta dónde han llegado. Todavía hay tiempo para seguir juntando cosas, así que aprovechen a cumplir más misiones o conseguir algún personaje que les falte. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!